rock femenino pasa por acá, por Lenguaje Rock TV. Recuerde darle me gusta y compartir a esta transmisión. Y por supuesto, seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, donde estamos en vivo. Y por supuesto, vernos en el programa de Los Caleños, Cali TV, en el canal de Los Caleños, Cali TV, los lunes y también los miércoles, la repetición. Pues en este momento quiero saludar a una de las presentadoras que estuvo por allá en el año 2011. Ella es Beatriz Muñoz. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿O Betty? ¿Betty Muñoz? Súper bien, Betty, sí. Gracias. Súper bien. Hablo. Feliz. Excelente. Les hablo un poquito de Betty. Ella es diseñadora gráfica y también es maquilladora profesional. Ya usted lo puede ver por el pelo que tiene, por el maquillaje tan particular que tiene, muy hermosa, hay que decirlo. Y también ella dice que le gusta cómo el programa ha mantenido el concepto y su esencia a lo largo de los años. Así que yo los dejo con Betty Muñoz, quien a continuación también nos va a presentar la artista que viene a continuación. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida a Lenguaje Rock. Hola Beth, mucho gusto, muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Pues me gustaría que empezáramos, que nos contaras qué ha pasado de tu vida en estos últimos meses a raíz de la pandemia. Tú vives en Cali, entonces, ¿a qué te has dedicado? ¿Cómo te ha afectado? Si estás estudiando, si estás produciendo algo nuevo, cuéntanos por favor. Bueno, pues la pandemia obviamente ha tenido pues como sus consecuencias, digamos, no tan bonitas, porque siempre se desarrolla un cambio de vida, ¿no? Desde como el encierro, desde como no hacer lo que quisiera, porque pues hay cosas, hay planes que se nos truncaron, hay planes que tuvieron que posponerse, quién sabe hasta cuándo. Pero creo que, sobre todo al principio de la pandemia, tuve como una ola creativa que me permitió explorar la parte visual. Yo soy compositora, yo compongo mi música, pero también pude encontrar como en estos momentos de soledad de la pandemia, cómo darle un concepto visual. Entonces pienso que fue tiempo que pude aprovechar. De un tiempo para aquí esa creatividad quedó como que en blanco, pero entonces lo que había alcanzado a adelantar, que habían sido composiciones, que habían sido pues como cada concepto para cada cosita, le empecé a dar como un orden, ya como a usar un poquito más la parte de como lo cuadriculadito, y empecé ya como a grabar, a hacer lo de las maquetas, me metí como por los lados también de la producción, de también ver que bueno, no hay trabajo, pues yo vivo de la música, estudio música en el conservatorio, y pues los recursos que hace años, pues hace varios años yo vivo es de la música. Yo dejé cualquier otra cosa porque no me hacía feliz, entonces pues en estas circunstancias la música no me está permitiendo ingresos constantes. Entonces, pues empecé a meterme como en la parte de producción. No tengo el talento más grande desarrollado, pero he sentido que me he retado, que he logrado cosas de la mano de amistades, de amigos maravillosos que me tienen paciencia, que pueden como captar las ideas de lo que digo y plasmarlo en los sonidos. Un lenguaje como desde el alma, pienso yo, o desde la energía, y en esto estoy creando para no enloquecer, y sigo estudiando para mantener los pies sobre la tierra. Antes de hablar de tu último trabajo y de lo que estuvimos, bueno, yo estuve escuchando, que me parece sensacional, cuéntanos qué haces aparte de producir y aparte de la música, o sea, qué hace Bárbara un día normal, que no está ni produciendo, ni estudiando música, ni cantando. Pues bueno, yo tengo una vida llena de mucho amor, porque tengo muchos animalitos. Cuando era jovencita, pues desde muy niña, incluso siendo niña, me era muy afín con los animalitos de la calle. Entonces, aún lo soy. Rescatando y entre rescate y rescate y rescate, me vi llena de hijos peluditos, hasta el punto de tener 8 gatas, y 2 perros maravillosos, todos mis hijos, pues. Entonces ellos también me llenan como la vida de mucho amor, pero también requieren cuidados. Entonces todo el tiempo yo estoy también en la casa limpiando, con ellos jugando. Ellos tienen como gran parte de mi tiempo, digamos, haciendo el oficio desde como el cariño, pues es el oficio, que es pues un oficio diferente, porque tener una casa llena de animalitos es diferente a una casa, digamos, de una pareja normal. Bueno, cuéntanos,
acerca de lo último que vi que lanzaste, que es una fusión, cuéntanos un poquito de ese trabajo tan maravilloso. Yo sé que no se sale quizás un poco del rock, pero finalmente, por lo que según estuve viendo de tu carrera tan extensa, pues es como que cambios que has tenido. Entonces, ahorita estás en una nueva etapa. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, fue una idea que surgió como un trabajo de investigación con el fin de llegar a una tesis de grado. Yo a veces tengo ambiciones a futuro. Entonces, yo digo, pensemos, soñemos en grande y empecemos a trabajar por ello. Me enamoré de la marimba de Chonta cuando la escuché por primera vez. Yo vengo de su famoso Boyacá, pero llegué a Cali, yo estudié teatro en el IPC y allí había una escuela de danzas y ponían la marimba y ellas bailaban, las chicas y los chicos de danzas bailaban. Yo salía de clase de teatro por intentar bailar y yo, ¿qué es esto? O sea, se me llenaban los ojos de lágrimas que la marimba de Chonta, que los tambores, o sea, el bombo, el cununo, yo, ¿qué es esto, por Dios? Y yo dije, no, yo tengo que interactuar algún día con ese instrumento. Yo sé que no voy a tocar la marimba, ¿no? Pero yo dije, algo tengo que hacer con ese instrumento. Cuando ya llegué al conservatorio, pues está el área de percusión. Y allí están las marimbas de Chonta. Entonces, siempre cuando uno está en el conservatorio y pasa por el segundo piso, allí es la zona de ellos, de los percusionistas. Yo me detenía, yo suspiraba, yo decía, no, yo tengo que hacer algo. Desde muy niña compongo. Entonces, empecé a todos esos poemas darles como un sentido. Yo en principio compuse rock, compuse popcito, fusiones con pop y ritmos latinos. Pero entonces yo tenía un currulao que se lo estaba componiendo a la gata que yo más quería. La gata que yo más quería murió de cáncer en el año 2015. Entonces yo igual le dije, yo te estoy componiendo una canción y ya después que ella murió, quedo, yo dije, es un currulao, porque ella venía de Sogamoso conmigo, ella era la gata viajera. Si yo me iba para Bogotá, se iba conmigo. Si yo me iba para el llano, se iba conmigo. Y terminamos viniendo a vivir aquí a Cali juntas. Un día nos montamos en un bus, no nos quería traer nadie. Y me tocó pagarle al chofer como 50,000 pesos. Y yo llorando, llegamos a Cali. Nos volvimos caleñas. Pero pues ella se enfermó. Tenía solo 8 años, pero la gata con más carácter del mundo. Y se llamaba Bigotes. Entonces yo de cariño le decía Gorgona por ese carácter. Siempre me gustan como esos nombres que tienen poder. Entonces decía Gorgona, porque pues Bigotes, si tenía una personalidad tan fuerte, le queda mejor el Gorgón. Ella es la gata Luna, a la que le compuse la primera canción. Pero entonces yo dije, bueno, listo, tanto amor, tanta poesía, tanta cosa linda, aprovechemos. Yo necesito plasmar algo que me permita algún día dejar un legado musical y de paso pues graduarme, porque es que uno llega a un momento donde ya es hora de graduarme, pero ¿qué voy a hacer? Entonces mejor ir haciéndolo ahorita, desde cuando puedas arrancar. Entonces, ¿qué pensé? Yo quiero hacer una ópera. Yo dije, yo soy mala para la armonía, para escribir. Yo no es que sea negada, pero pues mis compañeros son más talentosos. Entonces, bendito sea el universo, siempre tengo ángeles que me respaldan. Que de pronto en lo que uno no tiene fortaleza, ellos vienen a fortalecer. Entonces siempre se puede, siempre se puede. Quiero hacer una ópera donde muchos de los instrumentos, pues obviamente sinfónicos, sean reemplazados por un protagonismo de los instrumentos de los aires del Pacífico surcolombiano. Quiero que sea una historia que tenga mucho, mucho material autóctono, historias que tengan que ver con el amor, con el paisaje. Que quien escuche esa ópera venga al Pacífico y viva una historia de amor, de drama, todo lo que es una ópera. Porque es que en Colombia pues no hay óperas. No sé si es que yo no he averiguado bien, tal vez no soy la más investigativa o no me he esforzado, pero yo no veo que haya una ópera y yo quiero que esa ópera tenga aires del Pacífico surcolombiano y que tenga guitarra eléctrica, porque mi instrumento favorito es la guitarra eléctrica. De hecho, yo tengo una guitarra eléctrica divina, una Jackson Randy Rhodes, sí. La tocan mis amigos. Yo hago acordes mayores en ella, pero siempre queda la promesa allí. Quiero una ópera que sea del Pacífico y tenga guitarra eléctrica. Y cada pieza de esto que se llama Fusión Exótica Pacífico tiene que ver con la ópera. Allí está la historia, allí están los personajes, como un rompecabezas. Digamos que es como algo un poco experimental, pero tiene su historia. Todo está como así. Todo está concatenado. Esa es la palabra. Y vamos en ese punto donde estoy haciendo la fusión, compartiéndola por Spotify, por YouTube, en vivo, en pequeños conciertos que han empezado
desde hace poco ya a darse, para que la gente empiece a disfrutar como esa fusión, a decir, ok, ahí está, esta nena está cantando eso como ópera, pero ahí está la marimba chonta y esos tambores tan sabrosos, ¿qué carajos es esto? Ok, preparemos a la gente para lo que viene, porque hay que llenar como el oído, hay que como decir, no es lo de siempre, sé que es atrevido, sé que es ambicioso, arriesgado también, pero es hecho con amor y yo tengo como una convicción en lo que estoy haciendo y me encantó. Lo que fue una idea para decir, me voy a graduar con esto, me enamoró al punto de que le apuesto cada día de mi vida a meterle más cositas, a decir, aquí quiero esto, voy a hacer aquí una coloratura más aguda, o aquí un grave, o aquí tal cosa, aquí me imagino un clarinete, aquí me imagino tal cosa. Todo el tiempo estoy pensando, es como una traga, como si estuviera enamorada de alguien, pero es de ese proyecto. Entonces estoy feliz. Pero finalmente eso es lo más importante cuando uno hace algo, ¿no? Creer uno más que nadie en uno mismo y tener convicción, que es lo que tú dices. Eso para mí, yo creo que es lo más importante. Me gustaría hacerte una pregunta del público. Esta pregunta la hizo @orlandocondia y es, ¿de dónde sacas esas notas agudas tan impresionantes con las que nos deleitas? Bueno, pues yo tengo una voz que se llama pues soprano, soy soprano que podría categorizarse, ponerse en la categoría de lírico ligera, pero tiene una particularidad que es de coloratura. Entonces, al ser ligera, la voz de soprano, ligera alcanzas unos agudos impresionantes. Cuando naces, con eso naces, siendo una soprano ligera, bueno, yo soy lírico ligera, significa que también puedo tener un matiz más oscuro, y la coloratura es como la habilidad de tener como agilidad, hacer pasajes más rápidos, mantenerse, digamos, para mí es más fácil hacer un agudo que un grave. Yo sufro más grave buscando una nota hacia abajo o una nota media con buen cuerpito. Cuando a mí me dicen pite, pero pues uno no puede vivir allá porque ya satura. Pero claro, es una particularidad natural. Entonces, mi voz es de coloratura. Y pues también la he fortalecido en la técnica, porque pues allí es como donde se luce. Entonces yo creo que también ha sido la práctica, mantener como la conciencia de, bueno, también la salud de la voz es donde tu tesitura está más cómoda. Entonces creo que eso es lo que me ha llevado a tener buenos agudos y sentirme como muy cómoda, es más como la comodidad. Súper bien. Bueno, yo creo que para finalizar esta entrevista, ¿cuál sería como el mensaje que le puedes dejar a las personas que están tratando de empezar un proyecto, ya sea musical, artístico o de cualquier proyecto? Y en especial a las mujeres, ¿no? Esto es un especial de mujeres para mujeres. Y a pesar de que ya hoy en día el empoderamiento femenino está muy a tope, aún falta más. Entonces, déjanos un mensaje que sea como con lo que tú te identificas y con lo cual tú te motivas a diario. Bueno, a las mujeres quiero decirles que se amen, ámense, dense la oportunidad de conocerse a sí mismas y por favor, por lo que más quieran, no se comparen con otra, no se comparen con nadie, porque siempre va a haber una más alta, siempre va a haber una más bajita, siempre va a haber una más joven, siempre va a haber una más viejita, pero nena, vos sos vos y nadie va a hacer lo que tú vas a lograr. Lo que es para ti, no se lo van a dar a nadie, ¿sí? Nadie te lo va a quitar, ni tú vas a tener lo que es para otra. Entonces, desde ese principio, mira solo para un horizonte que sos vos misma. Y ya, o sea, lo que haga la de al lado, muy bonito, te felicito, necesitas un apoyo de mi parte con todo cariño, pero lo tuyo es tuyo y yo voy enfocada por lo mío. Porque a veces uno se pierde pensando, pero ¿por qué esta tiene esto y yo no? O es que esta tiene estas, digamos, beneficios que yo no. Eso es problema de ella. Eso me ha servido mucho. Cuando yo quiero algo, me concentro en lo que quiero y dejo de pensar si los demás están o no están, si tienen o no tienen. Y ha sido muy lindo porque desde allí es donde el universo me entrega y yo también puedo dar. Entonces, es eso, estar contigo, ser tu mejor amiga, ser tu mayor fan, confiar en ti y saber también en qué te tienes que criticar. O sea, ¿puedes hacer esto mejor? Pues esfuérzate un poquito más. Ah, ¿no puedes? Vamos despacio, pero no pares. Es eso, el consejo que me di a mí misma y me funcionó y lo que yo puedo decirle a otras chicas. Bueno, me encanta, maravilloso. No, pues bueno, ¿qué les digo? Que me sigan en mi Instagram, @barbarasantanamusic. Y si por favor me pueden seguir en Spotify, yo tengo el Spotify muy abandonado porque no lo entiendo,
voy a empezar como a asesorarme y a integrar como una habilidad en eso de las plataformas de streaming, pero sé que necesito el apoyo del público. Allí está mi canción Gata Luna y una canción pop que escribí hace algunos años que se llama Diego, pero viene allí la fusión Pacífico, viene lo que estamos trabajando. Entonces, para que me apoyen por Spotify, porque allí sí, ni idea, mientras empiezo a entender eso y cogerle fuerza. Yo los espero por también, mi Instagram. Bárbara Santana, ¿verdad? En YouTube, Bárbara Santana Music, allí subo todo, subo desde blogs hasta las cosas que hago cuando toco allí en algún lugar, así sea pequeñito. Me gusta mucho compartir el proceso, porque es hermoso cuando, digamos, tú comienzas y luego ya las cosas van cogiendo forma, cogiendo fuerza, más como quedan más bonitas, o sea, todo es como una evolución. Entonces, desde el principio hasta ya cuando esté bien cocinadito, eso me gusta mostrar el proceso. Bueno, muchísimas gracias, encantada de conocerte, por ahí iré a seguirte rápidamente y espero que nos veamos en una ocasión donde te pueda escuchar cantar en vivo y en directo. Ay, sí, espero que pase muy pronto, genial verte ese cabello tan hermosa y ojalá podamos compartir, que sigamos en contacto. Beth, un gusto conocerte. Igualmente. Y ustedes no se despeguen de este especial porque está muy bueno y se va a poner mucho mejor.